mismo, La la alcaldesa meta la interina. alcaldesa. ¿Sabes? Yo creo que ahí es una cuestión de un patrón. Yo creo que por eso, más allá de que esté finito el caso, yo creo que es que ha encontrado evidencia de que no solamente es el alcalde, hay mucha De que hay gente. otras personas participando en Y este caso. obviamente Piñeiro, el caso de Piñeiro, que Que es es el para mí que ayudante, él es es la el mente ayudante, detrás de esto. la máquina. Tú has tocado un punto interesante en este asunto. Para que haya un sobornado, tiene que haber alguien que soborne o que se deje sobornar. Y en este caso, como en el caso de Jorge de Castro Pons, que indudablemente es un maleante, hay unas personas que se prestaron y que consecutivamente daban dinero. Entonces, de golpe y porrazo, para agarrar al político X, el que sea, ah, pues estas personas se convierten en los testigos, los protegidos. Hello, si estas son las personas o que buscaron dar esos sobornos o que permitieron que los sobornaran o que no gritaron la primera vez cuando... ¿Qué tú piensas de ese aspecto Bueno, yo creo que como político? la lamentable es la escala. O sea, aquí tenemos un caso de mínimo de una persona que roba una esquina porque tiene necesidad para su familia y le dan todo el peso de la ley. Y tienes una persona, en el caso de Edgar Santana, que negoció un cuarto millón de dólares para un contrato y otro, como el caso de Castro Fon, que tenía mensualidades de 5.000 y 7.000 dólares. Por casi 2 décadas, es una O cosa sea, así. consistentemente, yo creo, en el caso de, son dos personas completamente diferentes, ¿verdad? En el caso de Castro Fon, estuvo demasiado mucho tiempo en el poder, yo creo que, y entró muy joven. Llega el momento que se te va la percepción de la realmente tú tienes que llegar allí a ser. Y yo creo que eso me lleva a que, a pesar de que yo he estado 2 años en minoría, yo considero que he hecho aportaciones. Yo he hecho aportaciones, yo no le he votado en contra, como mucha gente dice, a todo lo que ha traído la administración. He aportado a la política pública algunas veces de la administración de Luis Fortuño. He estado insatisfecho porque después que le he votado a favor una medida, no la he implantado. El caso, estás hablando de salud. Implantaron el programa de salud y ahora están cuadrando los contratos. En el caso de las APP, yo creo en las APP, ¿cómo tú vas a votar a la gente de los consejos de las escuelas en medio del H1N1 y ni siquiera tienes en la compañía que iba a dar el servicio? Los mismos papás, con los papeles en el baño, con la cosa limpia, decir, no me quites a esa gente de aquí, vosotros tú lo Claro. estás limpiando y estás mapeando. O sea, yo creo que él tenía un problema de implantación. A veces se le da énfasis solamente a lo negativo. Yo presenté un proyecto el viernes pasado. Tú sabes que ahora mismo, con el tren de cercanía, relativamente eliminaste la funcionalidad de las guaguas de Vega Baja, Vega Alta, Toa Baja y Toa Alta a Bayamón. Las famosas piscicorres. No va a hacer falta llegar allá. ¿Por qué? Porque la gente va a llegar a Toa Baja. Pues mira, obviamente yo prefería que hubiera sido en Maisonet, porque el tapón donde empieza en Toa Baja, o sea que en Maisonet entonces mitigabas, y la gente que no sabe, Maisonet es un barrio Barrio Dorado, dorado y cerca de o la Vega Alta, carretera vieja, la número 2. y ese mismo proyecto estaba contemplado bajo nuestra administración llegar hasta ahí, y entonces sí mitigabas el tráfico. ¿Qué es lo que nosotros estábamos proyectando? Pero entonces incentivar a que las piscicorres o las guaguas públicas, darle un incentivo para que se mantengan media hora antes de la ruta, que comience la ruta, y media hora después, para que yo tenga la oportunidad de decirle a mi esposa, mira, tú vas a ir a ver hoy, vamos a ir al Coliseo. Pues llego a la plaza, estaciono mi carro, me monté la piscicorre, llego al tren, el tren cercanía al tren urbano, y llego al servicio, y puedo regresar. Hacerlo como un circuito, como parte del proyecto, y Claro, no y excluirlo. extender, y le llevamos la línea de conexión urbana. O sea, es donde ya no estás desplazando a unos carreros por un tren, sino que lo estás integrando a producir. O sea, se ha traído buenas ideas, yo creo, y tú no puedes politizar y decir todo esto, toda esta administración es mala. Yo creo que se ha trabajado. Uno quisiera aportar más, pero obviamente uno es de otro partido. Tú tienes que entender también eso. ¿Y cuál es la regla que le aplican? Gracias por estar aquí.